Vanessa Acosta te cuenta lo que está pasando. Al menos 41% de los 117.236 venezolanos inscritos en el registro electoral y residenciados en el exterior no podrán votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. De la cifra de venezolanos que está fuera del país y forma parte del padrón electoral, solo 69.189 fueron convocados para sufragar en los venideros comicios. De acuerdo con el consultor político Aníbal Sánchez, una de las principales razones por las cuales no podrán votar 48.000 electores es porque las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Canadá están cerradas. Y el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, presentó su informe anual 2023 en el que destaca que entre 2013 y 2023 se registraron 43.013 víctimas de violaciones a la integridad personal en Venezuela, lo que incluye casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El informe señala que la prolongación del conflicto y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela han exacerbado las condiciones de vida de los ciudadanos, erosionando sus derechos sociales y económicos. Y el viceministro de Gestión de Riesgo y director nacional de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, llamó a la población a tomar previsiones ante la llegada del nuevo periodo de lluvias para prevenir cualquier eventualidad. Asimismo, estimó que entre los meses de mayo, junio y julio estarán las lluvias activas en todo el territorio nacional y recordó que hasta el 30 de noviembre, ondas tropicales atravesarán el país. Y en internacionales, mujeres venezolanas representan el 7.8% de las latinoamericanas en situación de prostitución en España. En ese país hay entre 25.000 y 30.000 personas que se prostituyen, la mayoría mujeres, de acuerdo con una investigación de la Asociación Especializada en Género, que calcula que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se practica. Y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, dio por terminada la suspensión de los secuestros con fines económicos en Colombia al considerar que el ejecutivo de ese país ha incumplido con la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz, a lo que el gobierno respondió que la eliminación de ese crimen no es negociable con el Estado. Se tiene previsto que las delegaciones del gobierno colombiano y el ELN se reúnan en Caracas entre el 20 y el 25 de mayo para firmar un nuevo acuerdo en el marco de la negociación de paz que retomaron en noviembre de 2022. Pero no se sabe qué podrá ocurrir ahora tras la decisión del ELN de reanudar los secuestros con fines económicos. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, declaró calamidad pública por las inundaciones y propuso que la ayuda financiera que se destine para aplacar la situación sea excluida del cálculo fiscal. El proyecto, que debe ser debatido por las cámaras legislativas, propone declarar hasta fin de año el estado de calamidad en la región Río Grande do Sul, zona fronteriza con Argentina y Uruguay, y que la ayuda financiera oficial no sea contemplada en el cálculo del déficit fiscal que el gobierno pretende reducir a cero este año. Las lluvias, que comenzaron a menguar tras una semana sin tregua, han afectado a unas 840.000 personas de 345 municipios que sufren por la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos como luz o agua potable. Y en deportes, por primera vez en la historia, la FIFA publicó la clasificación mundial de futsal masculino y femenino. De esta manera, la selección de Brasil escribió su nombre en los libros de la historia porque es la delegación que ocupa la primera posición en ambos rankings. Pero a su vez, la Vinotinto masculina de futsal inauguró este primer ranking FIFA de la historia en el puesto 21 de la clasificación, mientras que la categoría femenina de la delegación criolla se ubica en el puesto número 19. Y la antorcha olímpica llegará este miércoles a Francia, país al que entrará por el puerto de Marsella tras haber viajado en un mítico velero desde Grecia, en una gran ceremonia festiva con la que los organizadores pretenden relanzar el fervor por los Juegos de París. El presidente francés Emmanuel Macron estará al frente de la ceremonia, que coincide con la festividad en Francia por el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y que se desarrollará en medio de unas importantes y fuertes medidas de seguridad que servirán también de ensayo para las que tendrán lugar durante los Juegos Olímpicos. Y hablando ahora de entretenimiento, aunque seguimos en Francia,
Trabajadores de CANS denuncian condiciones laborales precarias y llaman a una huelga. Así, a través de un comunicado, el grupo de trabajadores del festival anunció un paro por el aumento de la precariedad. La convocatoria alcanza a todas las personas que trabajarán en el importantísimo Festival de Cannes, que se celebrará desde el 14 de mayo. Ahora bien, la intención, aseguran, es alterar el normal funcionamiento del evento, pero no suspenderlo. Y los periódicos The New York Times y The Washington Post lideraron las categorías periodísticas de los prestigiosos premios Pulitzer 2024 con 3 galardones cada cabecera durante una edición que estuvo marcada por la guerra en Gaza. En cuanto a fotografía, Reuters se llevó el Pulitzer de fotografías de última hora por su cobertura del 7 de octubre en Gaza y de la primera semana de contraofensiva israelí, mientras que Associated Press hizo lo propio con un reportaje fotográfico por retratar el camino de la migración colombiana en su objetivo de llegar a Estados Unidos. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz.